Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor. Llegó la y por todas las filas luchando en la rima, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas. Buen día, uno costó Cuautli, público de Maceo al Quintos. Pues mira, la verdad yo ya ando medio agüitada, porque pues no sé si saben, pero ayer salió en la internet, lo vimos, que asesinaron a una chava y su cuerpo lo encontraron aquí en el pueblo de Santa Clara Huitzintepec, allá de San Pedro para bajito, donde está una capilla del señor de Tejalpa. Pues dicen las noticias que sobre la carretera que va de aquí de la ermita a Molcajá, a esa altura, unos metros así para adentro, como para el Tepeyac. Entonces ahí encontraron el cuerpo de una chava de unos 25 años, dicen, y pues ahí estaba tirado su cuerpo, y había un casquillo, creo, y parece ser que le dieron un balazo en la cabeza. Entonces, bueno, pues por eso es que pues yo la fila de hoy ando así medio agüitadita. Pero lo que más me agüita, por no decir que me enoja, son los comentarios que escucho acerca de, pues, de esto que pasó. Porque, por ejemplo, escuché comentarios que decía alguien, ay, seguro andaba de puta. O otro que decía, ay, seguro andaba de fiesta, de borracha, de parranda. O decía, no, que seguro andaba en malos pasos. Y así como que cada quien se ponía a juzgarla. Y como que en el fondo daban a entender que pues a esta chava le pasó lo que le pasó porque se lo merecía. Y pues bueno, ya pasó así. Y pues ayer la conmoción por la noticia y todo eso, pero pues con el paso de los días todo eso va pasando y así como que ya pasó, y pues a una más, ¿no?, de las muchas mujeres que asesinan aquí en nuestro país, que es México. Pero bueno, eso es lo que lo vemos así, las, como que las reacciones de la gente aquí en el pueblo, en Santa Clara. Pero bueno, nosotros aquí lo pensamos de otra forma. Nosotras aquí decimos que pues no, que nadie merece morir así. Y en lugar de juzgar a esta chava, que ni la conocemos, ni la conocíamos, pues creemos que lo mejor es tratar de entender. Y aquí lo que nosotras hemos platicado y tratamos de entender es que este sistema capitalista es patriarcal y machista. O sea que en este sistema los hombres mandan y las mujeres obedecen. Y el hombre, para mandar y para hacerse obedecer, pues lo hace ejerciendo la violencia contra las mujeres. Y entonces, pues desde los gritos, las amenazas, los maltratos, las vejaciones, la humillación, los golpes, la violación misma y el asesinato, pues todas son formas de violencia, de esta violencia machista en diferentes grados. Pero pues a final de cuentas toda esa violencia es la misma, nada más que en grados pues diferentes. Entonces con esa violencia el hombre afirma y reafirma su poder sobre la mujer. Y bueno, también aquí lo vemos que no es cierto eso de que un dios macho, claro, pues mandó que así tiene que ser. O sea que así tiene que ser, que el hombre mande y que la mujer obedece. Más bien nosotros entendemos que eso no es cierto, que más bien esta sociedad se ha creado con ese tipo pues de relaciones, y así se construyó esta sociedad, para que los hombres manden, estén arriba, y la mujer obedezca, y tenga que agachar su cabecita y obedecer. Así quieren que sea esta sociedad, porque así conviene al régimen patriarcal machista. Y pues bueno, nosotras sabemos que aquí todos lo reproducimos, ese machismo, aún sin quererlo, pero también lo sabemos que es posible cambiar eso. O sea que no tiene que ser así. Y bueno, entonces, ahora que pasó esto, les queremos preguntar a las mujeres de aquí de Huitzintepec, o sea, a las paisanas, a las parientas, a las vecinas, a las amigas, a las hermanas, pues a las comadres, a las alumnas, a las primas, a las sobrinas y hasta las tías,
les queremos preguntar a ustedes, mujeres, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo vamos a soportar esta violencia de los hombres hacia las mujeres? ¿Hasta cuándo va a seguir este machismo aquí en nuestro pueblo? Y bueno, de nuestra parte aquí nosotras, pues me refiero aquí, las señoras, las niñas que vienen aquí, pues nosotros ya nos platicamos esto y hemos pensado que hay que decir ya basta, o sea que ya estuvo bueno, o sea que ya no queremos, ya es hora de exterminar ese machismo. O sea que aquí lo vemos de que ya es hora de que nosotras las mujeres echemos a rodar la rueda de la historia y pues acabemos con ese maldito machismo que nos oprime. Y bueno, regresando a las noticias de ayer, pues unos medios decían que era el feminicidio 24, otros que el 28, pero bueno, más allá de los números, la verdad es que pues sí ocurren feminicidios en todo el país, aquí en el estado de Puebla, aquí en la región, pero bueno, es que ahí también salieron a relucir otras cosas, porque parece que estos medios de comunicación, o al menos uno de ellos, entrevistaron a personas de aquí de Santa Clara, porque, bueno, les preguntaron cosas, porque pues ellos dieron opiniones sobre cosas que están pasando aquí. Entonces, ahí en esta nota de periodística, ahí se habla la gente de la inseguridad que hay aquí en el pueblo. Por ejemplo, dicen que pues está tan jodida la seguridad aquí en Santa Clara, que pues ni hay patrulla. Más bien agarraron ahí una camioneta blanca y le pusieron una torreta, y esa la anda haciendo de patrulla. Por ejemplo, también hablaron de los asaltos, de los robos que hay aquí, de la inseguridad así como tal, les decía, de los cuerpos que han aparecido aquí, cuando apareció la cabeza, cuando echaron un bombazo, cuando aparecieron cachos de cuerpo, pues todo eso, ¿no?, que está pasando aquí. Y bueno, la verdad es que sí es cierto, aquí en el pueblo hay muchos pedos, muchos problemas, muchas broncas. Por ejemplo, yo tengo una amiguis que pues ella pues no le llega ni una gota de agua, entonces ella tiene que comprar su agua, pero que le habla un pipero y dice que no, que pura pipa llena, y le habla otro y que no, que pura pipa llena, y que le habla otro y que no, que pura pipa llena, y pues ella no tiene cisterna, nomás tiene por ahí uno o dos rotoplas, y pues ¿para qué quiere una pipa llena? Pues porque los viajes están saliendo para, sale y sale, bueno, ahorita antes de que lloviera, para regar a las pitahayas. Y bueno, hay hartos problemas aquí, como por ejemplo la educación, que es un mal chiste, es un vil fracaso, ¿no?, esto de la educación aquí en el pueblo. Pero bueno, las instituciones educativas y de gobierno, pues más que ver el pedo de la educación, más les interesa celebrar que el Día de los Reyes, que el Día de la Mujer, que el Día del Amor y la Amistad, que el Día de la Madre, que el Día del Padre, que el Día del Maestro, y bueno, más bien ellos andan en su celebración. Y bueno, entonces pues vemos que este H de homofóbico, ya aclaramos, este H ayuntamiento, pues no le interesa mucho todo esto que está pasando en nuestro pueblo, porque él anda bien clavado con eso de la remodelación del parque. De hecho, escuchamos a alguien decir que no, que sí está bien chido que remodelen el parque, porque dicen, así cuando vengamos o vengan nuestras visitas de otros lugares, pues nos vamos a tomar un selfie ahí en el parque, todo bonito, todo perrón, todo moderno. Y nada más falta que cuando se saquen la foto esté ahí un cuerpo asesinado, de un hombre o de una mujer. En fin, pues nosotras, miren, nosotras no sabemos bien cómo acabar con ese machismo, no mucho lo sabemos, pues si no somos expertas en eso, pero sí tenemos algunas ideas bien claras. Por ejemplo, sí sabemos que la solución no va a venir de arriba, porque ese machismo se ve pues bien clarito que permea todas las instituciones en todos los órdenes de la vida. También sabemos que no lo vamos a hacer por medio de la violencia y el odio, pues porque estos son intrínsecos al machismo, entonces con eso no lo vamos a destruir. Y también sabemos que tenemos que entregarle mucho trabajo para construir un Huitzilopochtli nuevo, uno donde haya un lugar digno para todos y para todas los que somos, pues aquí en nuestro pueblo. Pero otra cosa que también sabemos es que es busy time, o sea, chicuelas, que es hora de ir a rodar. Y con nuestro paso por las calles del pueblo, pues decirle a nuestro pueblo
que ya basta, que ya estuvo bueno de la violencia machista. Pero bueno, vamos a hacer nuestra rodada para gritarle eso al pueblo. Mientras tanto, un saludo y nos vemos. Que caiga con fuerza el feminicida. Hasta la próxima. Todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las compas.